Hola, me dicen algunos amigos que Pilar Cisneros es tendencia en Twitter porque publican una nota de una entrevista que yo di hace 2 años, óiganlo bien, 2 años, cuando empezaba la crisis del COVID y el país estaba totalmente cerrado. El periodista me pregunta que de dónde podía sacar plata el gobierno para ayudar a los miles de compatriotas que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Cultura puede ser una buena opción, por una razón muy sencilla. No se podía hacer nada en cultura, ni teatro, ni conciertos, ni música, ni espectáculos de ningún tipo. Entonces, encuentran muy bonito agarrar esa entrevista de hace 2 años, no llaman a Pilar Cisneros para preguntarle nada y publican eso y ahora soy tendencia en Twitter. ¿Sabe qué? A mí me da vergüenza y me da asco esa política baja. Ese deseo de manchar a la gente y de poner en boca de la gente lo que la gente no dijo. Nada más les aclaro eso. Esa entrevista es de hace 2 años. Y por cierto, nuestro partido, el Partido Progreso Social Democrático, es el único que está llevando una diputada, Ada Acuña, el primer lugar por Heredia, que es especialista en cultura y que se va a dedicar a promover la cultura, como es ampliamente conocido en ese ámbito. Investiguen a Acuña en Heredia. Así que no me levanten falsos testimonios. Pilar Cisneros habla de frente y no esconde lo que piensa.